a preparar este riquísimo quequito de chocolate, pero con un ingrediente secreto. Así es, vamos a poner como parte de sus ingredientes zucchini, o zapallito italiano, o calabacín, como lo llamen en su país. Simplemente lo vamos a rallar, vamos a ponerlo dentro de la masa y no saben la humedad que le da al quequito. Y miren, queda así de chocolatoso. Y si quieren ver cómo preparamos este riquísimo quequito, entonces los invito a seguir viendo el video. Bien, comenzamos con los ingredientes secos. En un tazón vamos a cernir una taza de harina, que es más o menos 125 gramos, con media taza de cocoa o cacao amargo en polvo, que son 43 gramos, 3 cuartos de cucharadita de bicarbonato, 1 cuarto de cucharadita de polvo de hornear y 1 cuarto de cucharadita de sal. Cernimos. Y aquí le vamos a agregar media taza de chispitas de chocolate, que es más o menos unos 100 gramos. Y mezclamos. Bien, en otro tazón vamos a poner 2 huevos. Y vamos a mezclar. Aquí le agregamos media taza de aceite de origen vegetal, el que ustedes prefieran. Una cucharadita de vainilla. ¿Qué más? Media taza de azúcar. Media taza de azúcar es más o menos 100 gramos. Y media taza de azúcar rubia o azúcar morena, como le llamen, que son también unos 100 gramos. Vamos a mezclar muy bien. No es necesario un gran batido. Esto se hace a mano tranquilamente. Simplemente queremos que los ingredientes se nos mezclen bien. Bien, y ahora miren, le vamos a agregar una taza y media de zucchini o zapallito italiano o calabacín, como le llamen, está rallado. Ustedes, si quieren, lo pueden pelar antes de rallarlo o lo ponen con todo y cáscara, no hay ningún problema. Esto es taza y media, que es más o menos unos 225 gramos. Y mezclamos. Y ya está. Ahora lo único que tenemos que hacer es juntar ambas preparaciones. Ya, entonces tengo aquí mis ingredientes secos, los habíamos mezclado, hacemos un huequito y ahí le vamos a agregar nuestros ingredientes y mezclamos. Ok, vamos a mezclar hasta que todos los ingredientes se hayan integrado, raspen bien por el fondo para que no se quede nada de harina. Ok, listo, esto ya está, no hay que batir, acuérdense. Simplemente mezclamos y ahora esto vamos a vaciarlo al molde. Tengo aquí un molde de 9 por 5 pulgadas, lo he engrasado y le he puesto papel manteca, que también he engrasado. Le he puesto que cubra todo el borde para después me sea más fácil sacarlo. Le he puesto temporalmente estos ganchitos para que se quede ahí el papel a la hora que vacío la masa, pero antes de hornear sí los voy a sacar porque esto es plástico. ¿Ya? Y ahí vamos a vaciar nuestra masa. Muy bien, y esto va a ir a un horno que lo tenemos precalentado entre 150 grados Fahrenheit, 180 grados centígrados por aproximadamente 55-65 minutos. Acuérdense ustedes, lo que tienen que hacer es ponerle un probador. Si sale limpio es que ya está, si sale con restos de masa es que necesita un poquito más de tiempo. 55 minutos nuestro quequito en el horno y ya está cocidito. Hay que dejar que se enfríe ahí un poquito, unos 10 minutos, para desmoldar, y una vez que está totalmente frío, recién lo vamos a poder cortar. A ver, una vez frío nuestro quequito, lo he puesto acá en el plato y para terminar vamos a ponerle un poquito de azúcar en polvo encima. ¿Qué les parece entonces si ahora lo cortamos? Para que vean cómo queda por dentro. Es súper húmedo y miren, es súper esponjosito, suavecito. Ya vieron, es súper fácil de hacer. Lo más complicado es rallar el zapallito o zucchini o calabacín. Después de eso, se hace así de rápido. Y miren, el zapallito le va a dar una humedad increíble a este quequito. Les aseguro que les va a encantar. Bueno, espero que se animen a prepararlo en sus casas. Ya saben, cualquier consulta en el casillero de los comentarios me ponen sus preguntas y yo feliz de responder cada una de ellas.
Y ya saben, si les gustó mi video, no se olviden de darle like y sobre todo, suscribirse a mi canal. Gracias.